General de LAMPEI y también director de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A todas y a todos los que hoy están aquí reunidos, les mando desde Pachuca, Hidalgo, un fuerte abrazo, un saludo y desde luego desearles que todas sus familias se encuentren perfectamente bien de salud. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este tercer y último webinar en el marco del concepto de retos y oportunidades para la internacionalización de la educación superior. Todos sabemos el escenario y el panorama que estamos viviendo y el cual nos espera y por supuesto este tipo de acciones, este tipo de eventos abonan significativamente a todas las instituciones de educación superior para poder de manera conjunta poder enfrentar lo ya comentado. Antes de presentar a nuestro panel, quisiera ocupar el espacio, porque no he tenido la oportunidad, para reconocer fuertemente la labor, el liderazgo, pero sobre todo la responsabilidad que ha adquirido nuestro amigo César Gutiérrez como presidente de este organismo que tanto queremos. César, te mando un gran abrazo. Reconozco todo lo que ya comenté y como todos los miembros de AMPEI estamos muy contentos de que tú hoy lideres nuestros trabajos. Quiero saludar con mucho aprecio también a nuestro panel del día de hoy. Bueno, antes que de ello quisiera saludar a la maestra Emma Melchor Rodríguez, vocal de la AMPEI y directora del Departamento de Intercambio Académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien nos acompañará moderando esta sesión. Agradezco profundamente, como todos los miembros, la participación del maestro Enrique Q. González, director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública y a quien tengo el honor de conocer personalmente. Al doctor David Julien, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, UI, y secretario ejecutivo del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, a quien también agradecemos y reconocemos toda la trayectoria que el día de hoy podrá compartir con nosotros. Saludo también con agrado a quienes hoy con su presencia, sin duda, también participarán en el fortalecimiento de las acciones que habremos de llevar a cabo en los próximos meses para enfrentar nuestra nueva situación. Quiero destacar que hasta las 9:30 ya había un total de 200 participantes, de los cuales también sobresalen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como British Council, como CONAJE, como el Congreso de las Américas, como NAFSA, como Qatar Foundation, como Campus France, como la Red de Relaciones Internacionales e Institucionales de las Universidades de Paraguay. Y tenemos presencia de 12 países. Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Honduras, Paraguay, Perú, Qatar y Reino Unido. Sé sin duda alguna que al final de este webinar saldremos con un panorama un poco más claro de lo que habremos de proponer en nuestras instituciones. Aprovecho también enviarles un saludo del señor rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola. Quien es el rector de esta máxima casa de estudios del estado de Hidalgo, y el uso de la voz, por favor, para que nos apoye en la moderación a la maestra Emma. Muy buenos días a todos, a nuestra audiencia y a los panelistas y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Bueno, el título de este panel, la normatividad que se avecina, política pública, actores, alianzas estratégicas para las IES en la nueva era. ¿Cómo será la nueva normalidad post-COVID? Nos preguntamos. ¿Cómo vamos a afrontar esta realidad en las IES?
Algunos expertos ya empiezan a trabajar o imaginar cómo planear y cómo será el futuro tras la pandemia y la parálisis masiva que hemos estado viviendo, tanto profesores como alumnos. Sabemos que más de casi 300 millones de estudiantes y 60 millones de profesores hemos estado trabajando o tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de enseñar, de aprender y de vivir. Sin embargo, ahora tenemos que adaptarnos a otra nueva forma de vivir y de afrontar la nueva realidad. No sabemos cuándo termine esto, pero tenemos que seguir adelante. ¿Y quién más que nuestros expertos para platicarnos de este tema? Y me voy a permitir presentar al primer panelista, el doctor Pedro Márquez, del cual voy a leer parte de su currículum. Es un currículum bastante extenso, sin embargo, pues se ha resumido por el tiempo que tenemos aquí. El doctor Pedro Márquez fungió como decano y jefe del Departamento de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del Campus Ciudad de México. Ha sido coautor de libros y artículos académicos en temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, con un énfasis en ética de negocios, aprendizaje y emprendimiento. Su investigación se ha concentrado en temas de la responsabilidad corporativa, política, negocios en Latinoamérica, del entorno empresarial mexicano y en el Tratado de Libre Comercio. También ha sido miembro activo de la comunidad y ha participado en el Consejo Administrativo de múltiples instituciones, incluyendo Cámara de Comercio, así como instituciones de desarrollo regional. Actualmente, el doctor Márquez es vicepresidente de investigación internacional del Royal Rose University en Victoria, Canadá, que es un lugar precioso y que, bueno, pues ahora nos acompaña de forma virtual. Le doy la bienvenida, doctor Márquez, y pues iniciaremos con su presentación. Bienvenido. Agradezco, Emma, tu muy gentil introducción, así como a LAMPEI y todos nuestros colegas en las instituciones de educación superior en Canadá y México, por la oportunidad de compartir algunas de mis ideas y reflexiones sobre esta nueva realidad que tendremos la oportunidad de construir. Nuevamente, por la oportunidad de hacer presencia en este tercer webinario desde Victoria, en la provincia de la Columbia Británica, en el oeste del Canadá. La pregunta es extraordinaria. ¿Cómo se vislumbra esta nueva realidad a la cual nos enfrentamos aquellos que estamos convencidos en el valor de la educación internacional? La respuesta, como sugiere Emma, aún está por determinarse. Sin embargo, creo yo que las condiciones están dadas para que la nueva realidad sea mejor, más fuerte, más llena de oportunidades para nuestros estudiantes que puedan construir experiencias internacionales a consecuencia de la reflexión y el reposicionamiento de nuestras instituciones. Es para mí un placer poder hablar brevemente sobre la perspectiva canadiense y recalcar que este futuro, creo yo, debe estar enmarcado por tres puntos concretos, con el propósito de vincular las relaciones de educación internacional entre instituciones canadienses y mexicanas. La primera es el liderazgo, segunda es el deseo de colaborar y el tercero son los recursos. El liderazgo claramente se está viendo manifiesto en la AMPEI y otras organizaciones, la OI e instituciones en el Canadá, quienes están tomando medidas y asignando tiempo y esfuerzos para reconstruir estas relaciones. Agradezco mucho poder estar aquí. Segundo, la motivación. Habemos un número importante de individuos de las comunidades académicas que estamos comprometidos con la construcción de las relaciones académicas entre México y Canadá. Y recursos, afortunadamente, tendré la oportunidad de compartir con ustedes noticias relativamente recientes sobre un plan nacional en Canadá para el apoyo de la educación internacional a niveles que no se habían tenido antes, con un compromiso concreto de 150 millones de dólares, en el cual México es identificado como uno de los socios potenciales sujeto de este programa. Así pues, preparé unas slides tratando de apoyar mi presentación. En este momento trataré de compartirlos. Les pido que describan si
¿La imagen está ahí, Emma? Sí, ya está. Perfecto, muy bien. Es importante entender Canadá con el propósito de construir relaciones más cercanas. Y hay muchas cosas que México y Canadá tenemos en común. Somos muy orientados a la familia, a los valores, a los principios, a la comunidad. Sin embargo, hay rasgos de nuestros sistemas educativos que son francamente diferentes. Y es importante entender estas diferencias para poder construir rápidamente relaciones más cercanas. Me permito recalcar tres temas principales con respecto a las diferencias que veo en el sistema educativo canadiense comparado con el mexicano. Primero, dado los términos de la Constitución y el acuerdo nacional que creó la creación de Canadá hace más de 150 años, la educación es una competencia que le pertenece a los gobiernos de las provincias. Es decir, no existe a nivel federal un ministerio o secretaría de educación con propósitos de coordinación y creación de una política educativa nacional. No lo existe. Cada provincia tiene plena libertad de crear sus propias prioridades y programas de trabajo. Esto es positivo y negativo a la vez. Positivo porque permite mucha flexibilidad. Cada provincia puede generar un programa que responda a sus condiciones locales. Sin embargo, también esto representa problemas de coordinación. Cuando México, instituciones mexicanas buscan establecer coordinación con instituciones canadienses, la primera pregunta no es a quién ir a visitar a Ottawa. No hay en Ottawa, en la capital del país, nadie a quien visitar con este propósito. Es cuál es la provincia a lo largo del país con la cual hay propósitos comunes. Entender los objetivos y condiciones de la política educativa de esa provincia e iniciar conversaciones. Eso significa que si las instituciones quieren colaborar con más de una provincia, tendrán que hacer más de una conversación, más de una visita, más de un diálogo. A pesar de que la educación es una competencia provincial, sí hay instituciones federales que coordinan las acciones tanto de las universidades como de los colleges. La organización más importante es una denominada Universities Canada, que agrega a 96 universidades públicas, las principales universidades canadienses, de manera que tengan una voz, una única voz. Con respecto a la investigación sí tiene competencia federal. Por lo tanto, la asignación de recursos en la promoción de la investigación se hace a nivel federal por el conducto de tres organizaciones creadas ex profeso. Pensemos en el CONACYT mexicano, dividido en cuatro bloques. Un bloque comprometido con el apoyo de la investigación en las ciencias sociales, un bloque comprometido con la educación en el bloque de las ciencias naturales y otro bloque en las ciencias médicas. Con el propósito de promover la innovación, una cuarta organización, la Fundación para la Innovación en Canadá, fue creada. Estas cuatro organizaciones que trabajan de manera conjunta son la principal fuente de fondeo público para la realización de proyectos de investigación canadiense. Con respecto a la migración, temas muy importante a la conversación del día de hoy, migración sí es una competencia federal. La política migratoria, los procedimientos y criterios relacionados con el flujo de personas, tanto de turistas como de trabajo, pertenece a la competencia del gobierno federal en Ottawa, quienes en coordinación cercana con los gobiernos de las provincias tratan de establecer las prioridades. Las provincias han reservado para sí mismas la oportunidad de identificar a aquellos individuos que pudiesen recibir prioridad en la atención en su proceso migratorio. Es decir, la provincia de Quebec puede decirle a Ottawa, este individuo, Juan Ramírez, posee las competencias y habilidades que agregan a la economía y el desarrollo de la economía en nuestro sector, por favor, dale trato prioritario. Esto explica un poco la dinámica federal en Canadá en el tema de la educación, la investigación y la migración con respecto del gobierno federal y los gobiernos de las provincias. Eso es importante entender porque es muy diferente en relación al caso mexicano. La educación internacional ha sido un área de gran crecimiento en Canadá en los últimos 5 años. Previo al 2012, Canadá era el país destino número 12 o 13 en el mundo de estudiantes internacionales. En los últimos 4 años han habido esfuerzos importantes para reposicionar en Canadá, por lo cual me permito compartir con ustedes brevemente algunas estadísticas
que describen el éxito en estos últimos años en el crecimiento de estudiantes internacionales que escogen a Canadá como destino de estudios. Con datos oficiales, los últimos disponibles del 2017, 500,000 de estudiantes internacionales escogieron Canadá para realizar sus estudios superiores. Este es un crecimiento del 20% con respecto al año anterior y del 119% con respecto al periodo del 2010 al 2017. En un entorno donde hay mucha competencia por estos estudiantes internacionales, estos números son muy importantes, dignos de destacar. ¿De dónde vienen los estudiantes internacionales a las universidades canadienses? Principalmente de China, una tercera parte de ellos vienen de China, una cuarta parte vienen de India, y el resto está atomizado en 14 países diferentes, principalmente Corea del Sur, Francia y los Estados Unidos. Aquí se identifica a México como un mercado de oportunidad. Me parece que la cercanía cultural, comercial y geográfica nos permite construir vínculos con énfasis en las necesidades concretas de los estudiantes mexicanos y los estudiantes canadienses. El mayor crecimiento se ha experimentado en el país de Vietnam, India e Irán, quienes han enviado 89, 80, 65 y 41% más estudiantes en los últimos dos años. En México, tanto en como Canadá, uno de los retos que tenemos es que desconocemos las oportunidades que hay y el prestigio de nuestras instituciones. Por lo tanto, debemos hacer, redoblar esfuerzos para, en Canadá, describir con mayor cuidado la gran competencia y prestigio y la calidad académica de las instituciones mexicanas y viceversa en el caso de los estudiantes mexicanos, quienes normalmente piensan en España, Estados Unidos o Inglaterra como destinos principales. ¿Por qué vienen estos estudiantes internacionales a Canadá? Bueno, los tres factores que han identificado es por la calidad del sistema educativo superior canadiense. Segundo, por los rasgos sociales como una sociedad que no discrimina y que es muy tolerante a las diferencias culturales. Y tercero, porque es un país increíblemente seguro. El 95% de esos estudiantes dijeron que se encontraban muy satisfechos por su elección de Canadá como un destino de estudio. Y esto es un dato importante, el 51% de ellos dijeron que tenían intereses e intenciones en quedarse en Canadá a trabajar o posiblemente a migrar al concluir sus estudios. A nivel de la Columbia Británica, el caso es muy similar e importante. Utilizando datos del 2017, $4,000 millones de dólares fueron la contribución a la economía de la provincia generada por los estudiantes internacionales que escogieron la educación básica, media y superior en la Columbia Británica. Estos produjeron una contribución concreta al Producto Interno Bruto de 2.7 miles de millones de dólares, una contribución fiscal directa a las arcas del gobierno de la provincia de 246 millones de dólares, la creación de más de 35 mil empleos directos, convirtiéndose en la tercera fuente de exportación, en este caso servicios, de la economía de la provincia. En el 2017 hubieron 153 mil estudiantes internacionales y creo que la tasa creció un 15% en el 2018. ¿De dónde provienen esos estudiantes? La respuesta es muy similar al caso del resto del país, Canadá. La gran mayoría, la tercera parte, vinieron de China, una cuarta parte vinieron de la India y el resto vinieron de una infinidad de países, sobre todo de Corea del Sur, de Japón y de Brasil. México fue la fuente número 7 de estudiantes y estos estudiantes han elegido sobre todo las instituciones de educación superior que se encuentran en la zona de la ciudad de Vancouver, zona conurbada de Vancouver, y las instituciones que se encuentran aquí en la isla de Vancouver, que es precisamente donde está Victoria y donde se encuentra la Universidad de Royal Roads University. A pesar de este éxito, el gobierno federal ha identificado la educación internacional como un tema estratégico para los próximos 5 años. Así pues, hace 4 meses el gobierno federal hizo público, por primera vez en su historia, un plan nacional de promoción a la educación internacional con efectos concretos del 2019 al 2024. Este plan ha sido fortalecido por planes regionales por cada uno de los gobiernos de las provincias. En el caso de la Columbia Británica, existe un plan similar en cercana coordinación con el plan federal. Y este es un proyecto muy ambicioso, porque el propósito es ayudar a fortalecer a la economía canadiense para tener acceso
áreas y disciplinas del conocimiento en el cual hay un mayor liderazgo y avance en otras regiones del mundo. Y México tiene mucho que contribuir. A su vez, es importante que los canadienses obtengan una perspectiva global y puedan a nivel personal fortalecer sus redes de conexiones profesionales y personales que los vinculen de manera emocional, personal, con el resto del mundo y también permita la creación y expansión de la actividad comercial del país con todas las regiones del mundo. En concreto, el gobierno federal de Canadá ha designado un fondo de 148 millones de dólares a ejercerse durante los próximos 5 años con el propósito concreto de motivar el desarrollo de nuevas habilidades en los estudiantes canadienses, es decir, ayudar y promover que el estudiante canadiense viaje y tenga experiencias internacionales. Segundo, atraer más estudiantes internacionales, pero sobre todo de aquellos destinos de origen con los cuales, las regiones con las cuales el país tiene vínculos comerciales importantes como México, o de aquellas regiones del mundo donde aún no se reclutan estudiantes, con el propósito de crear un entorno de aprendizaje multicultural y diverso. Y finalmente, asignar recursos a las instituciones de educación superior canadienses para que puedan construir vínculos institucionales con universidades, politécnicos y colegios en otras regiones del mundo. En números concretos, porque esto es importante para el vínculo y la oportunidad con México, no, de estos 148 millones de dólares, 95 millones están precisamente identificados para dar fondos de becas a estudiantes canadienses que salgan a estudiar al extranjero. Canadá recibe muchos estudiantes internacionales, aproximadamente el 25% de la población universitaria el día de hoy es internacional. Sin embargo, el estudiante canadiense, por alguna razón que aún no termino de entender, participa muy poco en la educación internacional. Los números oficiales es solamente el 2.5% promedio por año de los estudiantes canadienses salen a estudiar a algún otro lugar. Las razones que incluyen son financieras, temas de idioma y, por supuesto, temas de mercado laboral. Por esto es que los primeros 95 millones de estos 148 millones de dólares han sido designados con el propósito de dar becas para los estudiantes canadienses que salgan, lo cual nos da una gran oportunidad a las instituciones mexicanas. Segundo, otros 24 millones de dólares han sido designados de entre este fondo para establecer vínculos concretos con países prioritarios para el desarrollo económico de Canadá, que incluye a Brasil, Colombia, Francia, Indonesia, México, Marruecos, Filipinas, Tailandia, Turquía, Ucrania y Vietnam. Aquí el que México establezca vínculos ágiles y oportunos nos permitirá tener la oportunidad de acceso a esos recursos en anticipación a otras regiones del mundo. Finalmente, y esto es muy importante, los últimos 20 millones de dólares de este fondo son designados para modernizar los procedimientos migratorios en el gobierno federal y permitir a las autoridades federales poder procesar solicitudes de visa y entregar a visas con una mayor agilidad y velocidad de respuesta a lo que ha sucedido recientemente. Bueno, esto nos habla de una gran oportunidad, puesto que hay el liderazgo, se está demostrando en esta serie de webinarios, hay la motivación, pues todos creemos en los grandes beneficios generales de la colaboración internacional y ahora recursos, cuando menos por parte del gobierno canadiense, una asignación importante, nueva de recursos con el propósito de ayudar a esta vinculación entre nuestras regiones del mundo. ¿Cómo podemos construir estos vínculos? Creo que debemos de reflexionar en los retos que significan el COVID. La pandemia mundial nos está obligando a replantear nuestra apreciación de las tecnologías de enseñanza y del valor de la comunicación y la colaboración internacional. Así pues, si en el pasado pensábamos en la movilidad internacional únicamente como estudiar un semestre o tomar algún curso de idiomas durante un verano, creo que tenemos que pensar en programas más integrales donde los estudiantes puedan no solamente descubrir culturas y establecer vínculos personales, sino además tener la oportunidad de tener experiencias laborales, de participar en programas de innovación y desarrollos de nueva tecnología y, por supuesto, también programas de investigación conjunta.
Comparto esta información con el fin y propósito de dar pie a un diálogo ágil con mis colegas del webinario del día de hoy y entre todas las instituciones superiores de Canadá y México. Agradezco mucho la oportunidad y devuelvo el micrófono a Emma. Muchas gracias. Gracias, doctor Márquez. Excelente presentación y bueno, muy buenas aportaciones que hace el gobierno de Canadá respecto a la internacionalización de nuestras instituciones. Y pues le doy las gracias por esta participación. Nuestro siguiente panelista, el doctor David Julien, él ha desarrollado alianzas intergubernamentales y diferentes estrategias de internacionalización en el sector educativo y en organizaciones internacionales como la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, y la UNESCO. Él también ha sido profesor en instituciones como el Instituto Confucio en Montreal, en la Universidad de Sherbrooke, Colegio Marie-Victorine y la Universidad Kaifeng en China. Actualmente es secretario general ejecutivo de la Organización de Universidades Interamericanas, la OUI, desde el 2015, y también es secretario ejecutivo del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, la CAEI. Y bueno, pues me da mucho gusto tener aquí al doctor Julien, quien nos va a presentar sus aportaciones a este panel. Y bienvenido. Gracias, Emma, por esta introducción o presentación más bien, y aprovecho para saludar a mis compañeros de panel. Extender los agradecimientos a AMPEI por, digamos, tener la oportunidad de compartir algunas pistas de reflexión. Obviamente es para mí un placer especial siempre trabajar con AMPEI y con la región mexicana en particular. Este año, digamos, antes de lo que todos sabemos ahora, teníamos grandes planes con México. Lo que ven atrás de mi imagen es un logo que era de cuadrigésimo aniversario. Ahora fuimos los primeros a tener un logo de cuarentena, me imagino. Pero teníamos pensado tener nuestra Asamblea General Conmemorativa en México, porque México, de todos los miembros y todos los países de la UI, es el país donde tenemos el número más alto de miembros. Es el país donde también hay compromiso institucional, tanto con la CEP y la subsecretaria que representé hoy, Enrique, con la AMPEI, con la NUYES y varias instituciones, pues Nuevo León, Saudi, Hidalgo, Chihuahua, todos son miembros hoy del comité de AMPEI, y realmente me da mucha satisfacción, pues, de sabiendo que no podré ir a México a celebrar con todos ustedes, por lo menos acompañarlos en esta oportunidad virtual. Y bueno, en cuanto a lo que quiero presentar hoy, creo que fue bien pensado la secuencia, porque voy a dar mucho seguimiento a lo que planteó nuestro amigo Pedro desde Royal Rose y desde la perspectiva canadiense. Cuando yo escucho que estas estadísticas de incremento de movilidad, por ejemplo, a nivel global, que recibimos en Canadá del 20% en un año, 120% en 10, pero que sigue siendo lo que llamamos los big markets, ¿no? Asia en particular, con países como China, India, Vietnam, Corea, y obviamente nosotros en la UI, un poco respondiendo a la conclusión de Pedro y tratando de diversificar las fuentes de colaboraciones, obviamente nosotros apostamos con una perspectiva de trabajo continental, ¿no? Tratando de unir más bien, como dice el nombre de nuestra organización, de manera interamericana, desde Canadá hacia la Patagonia, pasando por México, el Caribe, y bueno, y con estos es toda la diversidad que tiene nuestro continente. Y sabiendo que a corto plazo, pues, estamos frente a una situación donde, desafortunadamente, Pedro, te tengo una mala noticia, las estadísticas van a reducir para el próximo año. Muy pocos, o sea, programas de movilidad van a ocurrir este año. Ya estamos mirando al semestre de septiembre y diciembre, y sabemos que de los pocos del 2% que iban a salir, no van a salir, y del 20%, o sea, de los millones que íbamos a recibir, algunos muy selectivos van a poder llegar. Así que, ¿qué hacer frente a eso? Y es un poco en el tema al cual quiero enfocar la,
la presentación de hoy. Nada más pido, Emma, si puedes confirmar que tienen ya mi pantalla compartida. Sí, ok. Y quiero más o menos, no más o menos, pero más bien dar el enfoque y presentar lo que no, la UI ha sido trabajando como nuestra respuesta a la crisis del COVID y con el espacio de movilidad virtual en educación superior como una alternativa a la movilidad internacional tradicional, ¿no? Así que, como contexto, es un piloto que tenemos casi 3 años ya avanzando. Sobre todo con la región Colombia. Colombia tenía una, bueno, y al igual que muchos otros países, ya han visto los informes de Lobiret, de la doctora Gassel y de muchos que dicen que la internacionalización de educación superior, los programas de movilidad están casi reservados a la élite, son muy exclusivos y el grupo con quien piloteamos eMovies tenía una preocupación de inequidad y estaban pensando a cómo aumentar el acceso de oportunidades de internacionalización a estudiantes que quizás no tenían el perfil clásico, que no tenían el soporte socioeconómico de la familia para aventurarse en un study abroad, tomar el avión, vivir 4 meses o un año en el extranjero. Y que de empezar a tener modalidades de intercambios de cursos online permitía aumentar el acceso, por lo menos, al estudio en otro país. Entonces, esto también permitía avanzar discusiones con el MEN en Colombia, lo que es la SEP en México, para también avanzar estas discusiones de reconocimiento formal de las movilidades virtuales. Entonces, estuvimos piloteando con una docena de instituciones colombianas, más una en Argentina, una en México, otra en Ecuador, al final con un catálogo de 300 cursos y produciendo muchas oportunidades de intercambio. Entonces, cuando llegó el COVID, obviamente teníamos entre las manos una metodología ya probada, una alternativa validada a la movilidad tradicional y pues los colombianos estaban pidiendo ya desde un par de años de a la UI de extender este piloto a nivel continental. Nosotros por distintas razones estábamos esperando el mejor timing y si hay una cosa positiva quizás de la crisis es que nos llegó el buen timing para darle un impulso fuerte. Entonces, para los que no conocen la UI, tenemos 350 miembros repartidos en 28 países de la región. Entonces, si pueden ver un poco la división, yo mencionaba México con más de 60. Obviamente, países andinos tienen un poquito más, pero hay que saber que son 4 países, ¿no? Entonces, si aplicamos el proyecto eMovies a la membresía de la UI, ya en poco tiempo tenemos más de 80 instituciones que levantaron la mano, que dice, oye, eso me interesa, ¿cómo vamos a proceder? Y están ya poniendo en marcha los mecanismos con nosotros para facilitar el intercambio de sus estudiantes. Entonces, obviamente, eso presenta un potencial muy fuerte, sabiendo que podríamos subir ahora que son 30 en el piloto, 80 interesadas, y a muy poco tiempo podríamos tener la mitad de la membresía o más incluso. Y eso es un poco la idea de hoy, de presentarles la iniciativa para ver de qué manera más mexicanos pueden participar. ¿Qué es entonces el eMovies? Es una alternativa a los modelos tradicionales de movilidad, en el sentido que cada institución coloca de manera libre un número de cursos online en un pool, en un catálogo de cursos, y están abriendo cupos. Entonces, un ejemplo que, por ejemplo, Emma en la Autónoma de Nuevo León podrían decir, bueno, nosotros ponemos 5 cursos y en cada uno de estos cursos abrimos 2 cupos para un total de 10 cupos para recibir estudiantes de las otras IES del consorcio. En intercambio de abrir estos 10 cupos, uno puede, y de recibir 10 estudiantes de afuera, tiene como el derecho a enviar 10 estudiantes de su institución a hacer un poco de shopping y elegir cursos en el pool o en el catálogo de cursos de las otras instituciones del eMovies. Entonces, se transforma en una oportunidad para que los estudiantes tomen cursos a distancia ofrecidos por las otras instituciones y lo coordinamos a través de un coordinador en cada una de las instituciones. ¿Para qué? Pues a corto plazo, obviamente, es una alternativa concreta frente a la situación de no movilidad que yo discutí hace rato, que frente a la pandemia y las restricciones sanitarias de viaje y de fronteras cerradas, obviamente no tenemos un buen horizonte a muy corto plazo. Sin embargo, más allá de eso, a medio y largo plazo, nosotros creo que no va a reemplazar la movilidad tradicional, viene a complementarlo, porque puede permitir de
a estudiantes con distintos perfiles de también aventurarse en lo que es la educación internacional. Por ejemplo, si trabajan en tiempo parcial o si no tienen los recursos financieros para soportar lo que es la mudanza internacional, o quizás son un poco, o sea, no falta de curiosidad, pero no tienen toda la confianza de aventurarse, pues puede ser como un buen teaser, ¿no? Algo para descubrir lo que es la riqueza de estudiar con otras instituciones en otros idiomas. Obviamente para las instituciones que participan, y Pedro hacía mucho mención de la diversificación de las alianzas, eso te permite desarrollar nuevas alianzas con Canadá por una parte, pero con Argentina, con el América Central, con Brasil, con Chile, de los que participan en el espacio. Y al final aumenta las experiencias y las estadísticas de movilidad entrante y saliente. Y es una invitación también para reforzar todas las iniciativas de internacionalización en casa, aprovechando estos estudiantes que llegan desde afuera. Entonces, nosotros también creemos que en cuanto al desarrollo de soft skills y de competencias de por la vida, viene a aumentar la conciencia intercultural, desarrollar habilidades de ciudadanía global. Obviamente que es una gran oportunidad, por ejemplo, para los canadienses para aprender el español o el portugués en Brasil, y al revés, pues quizás para los latinos mejorar su inglés con cursos en este idioma. Entonces, yo creo que creemos que para el joven estudiante, pues puede también ampliar. Siempre hablamos que los estudiantes internacionales son los futuros embajadores, pues es una red de contactos que se pueden hacer de manera virtual, correspondiendo un poco a las dinámicas de hoy. ¿Cómo funciona? Pues ahora estamos trabajando con convocatorias abiertas. Lo que ofrece la OWI es más bien una especie de marco de referencia común para que todos puedan trabajar con términos de referencia y similares, sin tener que es firmar un convenio bilateral con cada una de las 80 o 100 universidades participantes. Entonces, la UI pone a disposición este convenio marco que viene a definir las condiciones, los requisitos de participación, los compromisos inherentes al programa, para que todos jueguen como en un level playing field, ¿no? En un terreno, digamos, común. Basado en principios de reciprocidad mutua, es decir, que el estudiante que se inscribe en Nuevo León sigue pagando su inscripción en Nuevo León, y si va a Argentina, a Brasil o a Canadá, pues sigue siendo, digamos, un estudiante de su universidad de casa, y nada más tiene acceso a otros cursos, y es un proceso de intercambio mutuo. Importante mencionar que al final no son como cursos de estudiantes libres. La idea es que se trabaja para recibir los créditos y la acreditación de los cursos o de las materias aprobadas. Y al final, pues, cada IES puede definir un plan de intercambio según la oferta y demanda que está disponible en el IMUBI. Es de tal manera que se ofrece una especie de programa de intercambio internacional, pero 100% virtual. Bueno, si los que tienen un poco de curiosidad y que quieren saber, eso es un vistazo nada más, pueden consultar nuestro sitio web. En la sección de programa hay una sección del IMOBIES donde se detalla todo eso. El famoso convenio de marco está ahí con el protocolo de programa, los formularios a llenar, todo está ahí. Y lo que estamos haciendo ahora, cuando hicimos el piloto con Colombia hace un par de años, era un poco artesanal, es decir, era un grupo muy pequeño de instituciones, entonces lo trabajamos como entre nosotros, con un Excel y todo eso, pero ahora, obviamente, con el número aumentando y el potencial de realmente tener muchísimos más estudiantes, hay que mejorar también el servicio, digamos, que ofrecemos. Lo que hicimos de manera interina es ponerlo de manera disponible en el sitio web. Entonces, si van ahí, ven los seis países que están participando ahora, elegimos, por ejemplo, a Chile, se abre un país, se ve el nombre de la institución, se ve el nombre de los cursos, cuántos cupos hay, etcétera, etcétera. El plan, sin embargo, es que ahora mismo estamos trabajando en una plataforma web interactiva distinta, que es una especie de self-managed database, ¿no? Perdón el inglés, pero la idea que sea autogestionada, pero que sea disponible para que el estudiante que llega en la plataforma diga, yo quiero estudiar en México, en agricultura, en un curso de pregrado, por el semestre X, ta, 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 y de los 1,000 cursos disponibles se van con los filtros reduciendo a 15 o 20 potenciales cursos de interés, ¿no? Entonces, eso está en curso de montaje, está planteado en 2-3 semanas ya estar en vivo y disponible.
Lo que hicimos es, y yo hablaba de convocatorias, para las primeras etapas lo hacemos con fechas definidas hasta que llegamos a un número suficiente de participantes y que sea como ongoing, ¿no? Que sea permanente y abierto y que las universidades integrándose en un momento preciso solo pueden consultar. Entonces ahora tenemos a estos 5 países, 30 universidades participando, más de 1,000 cursos disponibles y pensando a 2 otras rondas, una que cierra en 2 semanas, 3 de julio y otra en agosto y pensando más que todo a abrir de manera sincronizada con el semestre, por ejemplo, en la parte norte, en Canadá, Estados Unidos, México, con las clases que empiezan finales de agosto, inicio de septiembre, ¿no? Solo para su curiosidad, las instituciones mexicanas que están actualmente participando en el primer piloto son 3 de México, que es la Laguna de Torreón, la Anáhuac de México, la Autónoma de Chiapas. Hay otro grupo de 9, y eso es de ayer, pero se están agregando a cada día más. Y obviamente una invitación a los miembros de AMPEI de escribirnos para adherir y poder beneficiar de eso. Entonces, eso es en un snapshot, en un vistazo, un poco lo que es el plan de InMovies. Obviamente, eso viene con muchos desafíos. Hay todo un grupo que trabaja sobre los procesos de registro. ¿Cómo dar acceso a un estudiante en mi plataforma si no tiene un número de estudiante, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer entre países cuando sabemos que hay normalmente tuition fee y un proceso más formal? ¿Cómo tener estas preguntas? Universidades están insistiendo para aplicar criterios de selección. Entonces, el mismo filtro de la plataforma también puede exigir filtros para competencias lingüísticas, para ciertos prerequisitos según la materia a seguir. Y ustedes podrían definir, bueno, yo trabajo nada más con las instituciones con quien ya tengo un convenio, o si no, está abierto a trabajar con todas. Y finalmente, obviamente, y eso es el grueso, digamos, todo el proceso de evaluación, acreditación, cómo trabajar entre países cuando acá en Canadá 45 horas son 3 créditos, pero ustedes en México pueden ser 5 o al revés. Entonces, hay un mecanismo para reconocimiento mutual, pero que hay que final, ¿qué hacemos con la nota final? ¿Se da un grado o se da nada más un pass or fail, ¿no? Un éxito o fracaso? Y cómo eso puede o no influir el GPA, el promedio de notas. En fin, hay muchos desafíos. La idea es que lo piloteamos con grupos pequeños para poder avanzar en la metodología y mejorar, digamos, estas dinámicas de trabajo a lo largo del avance en el proyecto. Así que ahí están los datos si necesitan más información, pero yo como primera intervención era realmente lo que quería compartir como una alternativa concreta y probada de movilidad virtual para mantener estos lazos institucionales en el periodo donde tristemente estamos todos en casa con algunas limitaciones. Yo tenía el plan de acompañarlos en la reunión de AMPEI este año. Había lo que mencioné de nuestras celebraciones. Teníamos un evento en Monterrey, otro en Veracruz, otro en Ciudad de México, en fin. Pero para no perder todo, creemos que eso sí permite algo a medio plazo y dispuesto a continuar el intercambio en la ronda de preguntas. Emma, gracias por eso. Muchas gracias, doctor Julián. Sabemos que es gran amigo de las instituciones mexicanas y sabemos el gran trabajo que desarrolla dentro de la OU y dentro de CAI, y es excelente, y pues siempre hacia miras de la educación internacional. Pues muchas gracias por su presentación. Una recomendación antes de presentar a nuestro siguiente panelista es, no sé si puedan apagar un poquito los micrófonos porque se escucha un ruido exterior. No sé, yo lo escucho acá. Entonces, cuando esté hablando el panelista, mantener apagados los micrófonos. Bueno, voy a permitirme presentar a nuestro siguiente panelista, el maestro Enrique Ku. El doctor Ku se ha desempeñado como coordinador de asuntos internacionales del gobierno de Campeche. Ha sido asesor de la embajadora Rosario Green en sus funciones de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República en las 60 y 61 legislaturas. Fue director general de Enlace y Desarrollo de Organismos no Gubernamentales en la Comisión Nacional Derechos Humanos. Fue profesor adjunto y asistente investigador del Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.
Y bueno, ahora se desempeña como responsable del seguimiento de asuntos internacionales en la Subsecretaría de Educación Superior y enlace con la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues aquí nos acompaña con su aportación a este webinar, a esta sesión. Buenos días, doctor Ku. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación, Emma. Muchas gracias, Sanpei, por la invitación a participar el día de hoy a este seminario, webinar, que forma parte de una serie de actividades muy interesantes que han estado realizando para debatir los alcances y las posibilidades que tenemos, especialmente en educación superior, para internacionalización y cómo nos beneficia eso como instituciones, como países, pero también directamente a las y los estudiantes. En ese sentido, quiero compartirles algunas reflexiones, propuestas de en qué estamos trabajando desde la Subsecretaría de Educación Superior en un contexto más amplio. Sí, la internacionalización, un principio de internacionalización solidaria del que voy a hablar un poquito más tarde y que he tenido oportunidad de conversar con ustedes en otros espacios, pero especialmente en la misma línea de inclusión, de equidad y de fortalecer el trabajo que estamos haciendo de cobertura con los jóvenes, las y los jóvenes en México. Las estrategias que comentan, que nos exponen el día de hoy, Pedro Márquez, David Julián, son muy interesantes y a mí me llama la atención que coincidimos en los principios y los fines de los programas que estamos estableciendo. Así es que si me permiten, pues les comparto una presentación en la que brevemente estaré avanzando. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Muy bien. Brevemente estaré avanzando sobre algunos de los retos que ya nos plantea la situación actual, especialmente en México. Bueno, pues la invitación es a reflexionar sobre la normalidad que se avecina, políticas públicas, actores y alianzas estratégicas para las instituciones de educación superior. Y yo creo que no podemos evitar el tema de qué normalidad se avecina y en qué normalidad nos encontramos. Me parece que es un momento muy importante en el que la pandemia revela la inviabilidad estructural de muchas formas dominantes de producción que tenemos en nuestros países, orientadas hacia recursos, explotación de recursos, pero también con una visión del conocimiento como uno de esos recursos intercambiables para generar riqueza, concentrar riqueza. Y es uno de los retos que en cuestión de salud la pandemia nos evidencia, la necesidad de cambiar, de concientizarnos sobre las condiciones en las que estamos viviendo y procurar una interacción mucho más horizontal, mucho más cercana y sobre todo con un corte humanitario en educación superior, pero entre los gobiernos también. Una visión que nos lleve hacia la construcción de un bienestar común, y en esto es muy importante tomar cierta distancia de los procesos que hemos llevado en educación superior de individualización, de insistir en algunas cuestiones como la selección de candidatos que puedan ser aptos para la movilidad a partir de criterios de calidad que ya reproducen criterios de exclusión, algunos mecanismos de exclusión, pero además que en muchas ocasiones pueden desviarse y perder el vínculo con la comunidad de origen, el beneficio que estas experiencias representan no solo a la persona, no solo a la posibilidad de su empleabilidad o de su posible migración, sino de su desarrollo al máximo potencial y poner el conocimiento y las experiencias al servicio de toda una red mucho más amplia. Eso nos obliga, estamos muy conscientes en la subsecretaría, en la Secretaría de Educación Pública, a evaluar las políticas educativas de manera más amplia, no solo nuestros programas de internacionalización, a ver con mayor claridad cuáles son los fines con los cuales estamos formando a estas jóvenes y cuáles son los objetivos que estamos afianzando a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es poner en el centro
cuál es el perfil del egresado, no solo en los términos de sus competencias y su posibilidad de insertarse en dinámicas laborales, sino en su potencial realmente humano y de desarrollo individual. Les quiero compartir algunos retos que ya identificamos claramente en qué alianzas necesitamos reforzar, hacia dónde necesitamos llevar este tipo de programas. Uno de ellos es la inclusión. Les comparto aquí en estas láminas unos datos de cobertura nacional, esto es, jóvenes en edad de asistir a la universidad que están inscritos en alguna institución, que son realmente alarmantes. Pues como contexto, son 4.9 millones de estudiantes en México en el nivel superior, en la educación de tipo superior, pero encontramos algunos fenómenos que ya nos parecen muy problemáticos y de urgente atención, como lo es, por ejemplo, la alta concentración de las instituciones de educación superior. De los 2.463 municipios que tiene México, 1.690 no tienen planteles de educación de tipo superior. Esto es casi el 70% del país que no tiene una institución de educación superior. Al mismo tiempo, les puedo comentar que la brecha de la cobertura en educación en las entidades educativas se ha ampliado en 17 de los 32 estados, y a la derecha les señalo algunos de los casos un poco más problemáticos, en los cuales vemos estados, Quintana Roo, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Guerrero, pero por poner un ejemplo en el de Guerrero, en el que la tasa de cobertura que existía hace prácticamente 10 años, en el 2000, estaba en un nivel de 19.9% y ha crecido al 23.9%. Son ampliaciones de las brechas en cobertura. Esto lo menciono porque a este reto de ofrecer más espacios para la educación superior, para todos los jóvenes, se suma el reto de darle un toque específico para algunas poblaciones. En particular, a esta falta de cobertura se suma la exclusión que viven las mujeres, que viven jóvenes indígenas, personas en condiciones socioeconómicas más vulnerables, y que es uno de los puntos que nosotros, a través de las alianzas que podamos construir con otras instituciones educativas y con otros mecanismos de formación, nos permitirá también ofrecer de una manera mucho más democrática espacios para esa inclusión. En el mismo sentido, la equidad, ya mencionaba yo cuestiones de socioeconómicas, y bueno, pues muy rapidito ahí menciono que la pandemia nos dejó algunas mapas muy claros de cómo tenemos que ampliar no solo la cobertura, sino hacerlo con una visión de equidad. Y comentar, de entrada, solo el 9% de los jóvenes que pertenecen al quintil socioeconómico más pobre asisten a una institución de educación superior. Pero además de eso, los retos que nos presenta la pandemia en estos últimos meses de formación, de educación a distancia, de buscar a través de plataformas digitales con la continuación de los estudios, nos topamos con realidades tales como que el 55% de los jóvenes en el decil más bajo no tienen acceso a internet o una computadora fija en casa, el 41% para el segundo decil, 37% para el tercer decil respectivamente. Y también un componente de mucha atención en el cual la internacionalización a través de programas solidarios y de complementación nos puede fortalecer mucho, es en la formación de docentes. Identificamos también que el 69% de los docentes no estaban preparados para continuar labores educativas en estas modalidades. Por situaciones mezcladas, ese porcentaje también de acceso a computadoras e internet, pero con un componente muy importante de formación para utilizar estos recursos digitales,
y de elaboración de materiales adecuados para enseñanzas en esta naturaleza. Son campos en los cuales podemos cooperar y colaborar, más que cooperar, de manera muy cercana. Y bueno, pues ahí hay un mapa también en el que nos señala, además, los estados rojos, amarillos, con las mayores brechas, que, bueno, pues están claramente ubicados hacia el sur sureste del país, y en eso, pues nada más aprovecho en comentar que por eso hay una indicación muy clara de todas las secretarías de coordinarnos para el desarrollo de esa región. Comentaba yo la necesidad de enfocarnos en cuál es el objetivo de la educación que queremos fomentar en nuestros jóvenes. Y plantear ante ustedes la propuesta de una educación que sea con principios humanistas, de identificar en esta crisis sanitaria muchas de las dinámicas individualistas de competencia que debemos de saltar y que debemos de transformar. No se trata nada más de fortalecer a las instituciones educativas, se trata de que las instituciones educativas estén favoreciendo la construcción de una sociedad a la que aspiramos. Esto implica en un primer paso la actualización, la revisión pues de la oferta educativa, las carreras con las que contamos, la identificación de espacios en los que otros países tienen fortalezas y que pudiéramos nosotros maximizar a través de convenios de colaboración, pero también llevarlo a un paso de revisión de contenidos curriculares y de materiales educativos. ¿Cómo estamos formando a nuestros jóvenes? ¿Para qué? Y en muchas situaciones estamos viendo en México la cercanía que tuvo los sectores productivos, el ambiente laboral, en el diseño de mallas curriculares y de materiales educativos muy apegados a una formación prácticamente de sus recursos humanos y de su capital humano, y no con la necesaria vinculación que el conocimiento tiene que tener para el bienestar. Entonces, nos preocupa que esa tendencia continúe cuando vemos una sociedad desarticulada para reaccionar ante retos como el sanitario que hemos vivido últimamente. Y vemos al mismo tiempo, y en eso nos ocupa, la posibilidad de que otras instituciones educativas, otras formas de generar materiales y incluir conocimientos, saberes que introducen la interculturalidad a partir de la internacionalización, nos permiten hacer esa revisión. Y bueno, pues en ese mismo sentido que ya comentaba, nos interesa mucho que la educación esté inculcando un pensamiento crítico ligados a procesos de construcción de territorio y territorialidades. Con esto me refiero no solo a espacios geográficos, no solo a la identificación y al apego de los jóvenes con sus comunidades, sus localidades de origen, sino también a un proceso social en el que las instituciones de educación superior y las vinculaciones que tengamos con cualquier actor nos debe de llevar a una red de colaboración en la que la misma comunidad pueda decidir sobre sus recursos, sobre sus planes de vida, sobre sus aspiraciones. La internacionalización a partir de la movilidad pone en riesgo y en juego algunos de estos temas. Ahorita lo comentaré, especialmente si favorecemos algunas dinámicas como la migración sin contacto con el país, con las instituciones de origen. Bueno, pues nos parece fundamental que en esa normalidad que hay que construir y que si puede no ser normal, sino ser un poco disruptivo y conciliar con la posibilidad de la anormalidad o de la diversidad y la pluralidad, estemos siempre privilegiando un objetivo de mayor compromiso social, mayor responsabilidad social de las instituciones de educación superior, no solo en lo nacional. Es un compromiso social que genera una ciudadanía también global.
condiciones de bienestar, posibilidad de reacción, de resiliencia, e incorporar algunos conceptos que en distintos países se han manejado, América Latina en especial, como el bienestar, el buen vivir, ¿no? Buscamos desde la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, que las instituciones cumplan una función ampliada del Estado con relación a los conflictos y los problemas sociales. Esto no es menor, es invitar a que participen de una manera mucho más activa en el debate de políticas públicas, en el análisis desde la postura de la educación superior, desde el debate académico, incorporando la investigación, la ciencia, los desarrollos tecnológicos al servicio de esas condiciones de bienestar, de buen vivir. Es invitar a las instituciones, crear políticas que faciliten disminuir esas desigualdades que me refería yo en un inicio y buscar equilibrios con distintos sectores sociales, económicos, que las instituciones, que la producción de conocimiento que exista en las universidades no esté nada más al servicio de que los estudiantes puedan ser egresados, contratados, de que al ser contratados estén fortaleciendo ciertas industrias, sino de mejorar esas industrias, de mejorar esos procesos, de mejorar la calidad de vida a partir de un debate también en cómo estamos organizando patrones de consumo, patrones de comportamiento, y eso es parte de la educación que tenemos que inculcar y que atender con las y los jóvenes. Son equilibrios en los cuales podemos recurrir a experiencias internacionales, a buenas prácticas, a debates y abrir de una manera muy, muy clara para nutrir y mejorar las condiciones en las que podamos estar nosotros como instituciones educativas, modificando el país en el que vivimos. Bueno, pues ahí menciono también temas de investigación, ciencia, tecnología e innovación, en los cuales también esta crisis sanitaria nos presenta una urgencia de revisar mucho cómo estamos generando ingresos para las instituciones de educación superior, cómo estamos tratando de concentrar todo en la producción de estas investigaciones y dejando de lado un factor fundamental que es, que ya mencionaban mis compañeros de panel hace un ratito, de ampliar las relaciones de colaboración en estos sectores con otras instituciones, de manera más horizontal, con beneficios mutuos y integrando la internacionalización como una posibilidad de incluir otras formas de crear conocimiento, saberes muy distintos, herencias culturales que puedan ser muy relevantes para avanzar en atención de problemáticas, y que si nos dejamos conducir por una lógica de competencia entre instituciones de educación superior, de rankings para capitalizar la mayor cantidad de estudiantes, de inversiones en la investigación, pueden estar cerrando caminos a productos muy importantes en este sector. Mencionaba yo que la intención es una otra vinculación distinta desde las instituciones de educación superior, universidades y de todas otras otros tipos, y buscar que en sus alianzas estemos generando una mayor cercanía con proyectos de vida. Esto en la administración actual es un punto muy, muy importante. Queremos romper con algunas de las dinámicas de extracción y de uso de los identificados como recursos naturales, culturales, materiales, y regresar la formación y la educación a justamente la posibilidad de que cada persona tenga la posibilidad de decidir sobre su vida de una manera mucho más consciente. Es buscar
influir en la salud, en el cuidado del medio ambiente, es también proteger y potenciar bienes culturales a partir de las interacciones. Y es muy importante para nosotros en México porque también hemos vivido un proceso en el que las mallas curriculares, las carreras que se ofertan, buscan moldear al egresado a una sola visión mucho más competitiva para la industria de la producción. Y en ese camino perdemos la riqueza de una gran diversidad cultural que tenemos en el país, con 67 lenguas indígenas, con poblaciones que siguen manteniendo una cosmovisión muy distinta y que justamente el generar incentivos para que se abandonen va cerrando nuestra capacidad de respetar derechos humanos, formas de vida, visiones de vida. Retomamos además, les comento, este término de proyectos de vida, porque en algunas experiencias ante presas y mineras que se estaban construyendo, las comunidades aledañas, en donde estaba participando algunas de las universidades tecnológicas en el estado de Puebla, en particular, las comunidades manifestaban que esos eran proyectos que les generaban muerte, que no querían esas alternativas. Contaminación de agua, expropiación de tierras, uso de lugares con un valor sagrado y con un valor cultural muy distinto, solamente como recursos de explotación. Entonces, por eso es la invitación a cuál es el proyecto de vida, también cuál es el plan de vida, pues, ¿no? Desde lo local construido a partir y con el apoyo de las instituciones de educación superior. Es también buscar que nuestra vinculación, que nuestras alianzas no nada más reproduzcan el crecimiento de las instituciones a partir de encauzar, conducir la solución de problemas, sino darle un giro y poner las capacidades de los académicos, el trabajo, la entrega de los estudiantes durante su trayecto de formación, en total vinculación con una posibilidad de acompañar, no de responder, no de atender, sino de potenciar lo que las poblaciones estén decidiendo por ellos mismos. Un aspecto fundamental que nos va a dejar la pandemia es una grave crisis económica, y en ese sentido creemos que debemos poner especial atención a que las colaboraciones que podamos establecer nacionales e internacionales se enfoquen en el fomento de nuevas economías de corte social y solidario. Cooperativas, organización comunal, todo lo que nos permita tejer un entramado social de corresponsabilidad y de correspondencia. Los planes que impulsemos en movilidad estudiantil, académica, de internacionalización en casa, de formación a distancia, pero con planes de estudio de otras universidades, deben ayudarnos a que esa misma visión de compromiso no solo sea local, nacional, en lo inmediato, sino con una visión mundial. Construir relaciones de respeto, de entendimiento, de deseo de desarrollo también de las otras naciones, y en eso es donde yo creo que los programas que nos están comentando los compañeros desde Canadá acompañan perfectamente esta visión. Es un aprendizaje mutuo, es un enriquecimiento que nos lleva a esa mejoría de las personas, de las comunidades, de las instituciones. Es una propuesta, una reflexión, la necesidad de la relevancia de tener una visión mundial, pero también mantener siempre una aplicación local. Una visión de problemas regionales, mundiales, en los que estamos todos ya interconectados. La pandemia en esta ocasión nos lo deja
totalmente claro cómo ha llegado a casi todos los rincones del planeta, pero las respuestas tienen que tener la posibilidad de incorporar experiencias y conocimientos extranjeros de otras latitudes con la situación que estamos, en cómo la estamos viviendo directamente y cómo podemos responder respetando lo viable en nuestras localidades. Bueno, comentaba yo en un inicio que en la Subsecretaría de Educación Superior estamos impulsando una política de internacionalización solidaria en la cual nos interesa sobre todo el beneficio de todas las partes involucradas. Nos interesa colaboraciones horizontales, principios de reciprocidad. Comentaba David Julián, en esta parte de reciprocidad, alguna iniciativa en cuestión de financiamiento para quienes participen en movilidad, que implicaría el pago de cuotas en la universidad en donde está registrado, pero tener la posibilidad de acceder a otras. Son iniciativas en ese sentido las que nos permiten democratizar la participación y que la internacionalización no se convierta en un factor más de exclusión para quienes, solo para quienes tienen acceso a aprender lenguas extranjeras, a financiar o sobrevivir, aunque tengas alguna beca en otro país, pero sino más bien incluir a todos estos sectores que yo iniciaba enlistando. Potenciar el desarrollo de capacidades locales para evitar que los programas de movilidad se conviertan, bueno, pero sobre todo los de ciencia y tecnología sean captados para esta mercantilización en lugar de para el bienestar y el desarrollo, ¿no? Nos interesa mucho también, ligado a este tema de fomentar capacidades locales, construir un entramado que evite la fuga de talentos. No queremos ir en contra de los derechos de movilidad, de libertad, de aspirar a otras condiciones y a otras posibilidades de vida en lo individual, pero sí nos parece fundamental insistir en mantener la comunicación, las colaboraciones con las instituciones de origen, que las investigaciones que se puedan dar se hagan de manera coordinada, complementaria, que exista un diálogo con otros estudiantes que se mantengan en las instituciones mexicanas, por nuestro caso, y también que el desarrollo técnico y científico sea de largo plazo, construir un mecanismo en el que podamos nosotros, a través de estas alianzas, mantener una ida y vuelta de estas investigaciones para establecer una comunicación permanente de especialistas desde un enfoque interdisciplinario y mucho más integral. La internacionalización nos da esa posibilidad. Si de por sí es necesario en las convivencias de las instituciones nacionales, la colaboración con otros países nos da esa posibilidad de enriquecer mecanismos para producir, aplicar conocimientos, pero también nos da una base, un principio de tolerancia, de inclusión y de respeto. Un principio hacia la interculturalidad que en el caso mexicano sería muy favorable también para favorecer el respeto a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Con esto concluyo, les quiero poner pues a estos puntos a debate, a totalmente abiertos a construir esos puentes que nos permitan beneficiarnos en todas las partes y sobre todo, bueno, pues ponerme a disposición ahí en un correo electrónico para también cualquier contacto y dudas al respecto. Muchas gracias, Emma. El micrófono. Un
micrófono a José para que haya algunas preguntas, a ver qué hay del público. Sí, muchas gracias, maestra Emma. Agradecemos realmente a todos los panelistas, al doctor Pedro Márquez, al doctor David Julien, al maestro Enrique Q por habernos acompañado en este importante espacio. Yo me voy a permitir hacer un breve resumen de cada una de sus participaciones con el fin de más o menos encuadrar un poco esta lista de preguntas que ya tenemos por parte del público. Realmente es muy interesante todas las iniciativas y el nivel de prioridad que tiene la educación internacional para nuestro socio y país amigo que es Canadá. Realmente en México necesitamos aprovechar este enfoque y esta prioridad que le da Canadá a nuestro país como un país de oportunidad. Esto nos da cancha, como ya lo comentaba el doctor David, de poder trazar, proponer y articular nuevos modelos de colaboración, principalmente virtuales, obviamente, dada la nueva circunstancia que nos rodea, pues para detonar infinidad de cosas, ¿no? Que van desde proyectos de investigación, movilidad, por supuesto, colaboraciones conjuntas y además fortalecer los lazos entre nuestras instituciones y nuestras asociaciones. Llama mucho la atención que Canadá tiene un plan específico para alentar la educación internacional con los montos que ya comenta el doctor Márquez, 148 millones de dólares. ¡Wow! Esto nos debe de dar un norte de cuán prioritario debe de ser la educación en nuestro país y en qué lugar de la agenda debe de estar, de esta agenda nacional, ¿no? Esta formación de competencias globales y los vínculos internacionales con países como México, pues nos abre la oportunidad para poder aprovechar estos esquemas de becas que plantea el gobierno. Y pues sobre todo también aprovechar estos 20 millones de dólares que pueden servir para el vínculo entre nuestras instituciones. OUI siempre ha sido un excelente aliado de la educación internacional, siempre presente en todas las conferencias AMPEI y en todos los otros espacios de colaboración internacional y regional, y este esquema de eMovies pues viene a ser prácticamente disruptivo. Hoy necesitamos ser nuestras instituciones y cada uno de nosotros en las actividades que nos toca atender desde las oficinas de relaciones internacionales, necesitamos ser disruptivos. Ya muchos han coincidido en este aspecto, y eMovies es una excelente oportunidad para favorecer la internacionalización de los programas educativos, ¿no? No solamente a nivel de COIL, pero también para favorecer las competencias interculturales de nuestros estudiantes. Sin duda, por ahí habrá algunas áreas de oportunidad, David, para que los maestros también tengan un intercambio específico amén de este programa, ¿no? El principio de reciprocidad mutua se prospecta como un proyecto exitoso dentro de eMovies ante el decremento de la movilidad presencial. Por su parte, el maestro Enrique Q, hacemos un reconocimiento a los esfuerzos que realiza la SEP bajo este enfoque de internacionalización solidaria para favorecer la educación internacional. Sin duda hay un reto. A mí me da mucho gusto ver esa estadística de mi estado, en Guerrero, donde pues el incremento en la cobertura es de casi 4 puntos porcentuales, lo cual representa
que tengan acceso a la educación miles de estudiantes en todos los niveles. Y desde la Universidad Autónoma de Guerrero, por supuesto, estamos haciendo lo propio acá como la mayor institución de educación superior en el estado. Hay un reto para muchos de nuestros estados que bien se señalan ahí, maestro, como es el acceso a los equipos de cómputo, ¿no? O sea, de repente me recuerda esta parte de algún chiste, ¿no? Que comentaban por ahí, pues empezaron a regalar televisiones, etcétera, ¿no? En comunidades rurales muy alejadas, pero pues el televisor, ¿para qué les iba a servir si no tenían si no tenían electricidad? ¿Dónde le iban a conectar? Entonces, el acceso a los equipos de cómputo y esquemas de financiamiento desde la SEP, pues resulta fundamental para nuestra comunidad estudiantil y de profesores, ¿no? También es de mucho gusto saber que el 69% de los docentes están preparados para la virtualidad y pues eso da ya de por sí un aliciente para poder migrar nuestros planes y esquemas educativos dentro de nuestras instituciones hacia esta nueva realidad. Hablando de principios humanistas, pues hoy más que nunca es indispensable la solidaridad y la unidad para hacer frente a los retos que ya no tenemos mañana, sino ya los tenemos hoy. Luego entonces, esta colaboración que plantea Maestro Q, la colaboración transnacional, pues se hace realmente fundamental y creo que es un eje que todos los aquí presentes han tocado, ¿no? El tema de la colaboración transnacional es realmente fundamental para poder detonar cualquier acción y cualquier iniciativa. La internacionalización solidaria también plantea este aprendizaje global, pero con aplicación local. Es decir, todos aquellos instrumentos que nuestros estudiantes y comunidad universitaria en general puedan aprender, pues se hace necesario que regresen a sus comunidades de origen para que las apliquen en sus contextos y de esta manera pues elevar el acceso y el nivel educativo de nuestros jóvenes. Ahí hay un programa que es que depende de CONACYT, que es el programa para el fortalecimiento regional de las mujeres indígenas, y esto es un programa súper exitoso que ha demostrado realmente cómo las capacidades humanas, independientemente del estrato social, resulta indispensable. Cuando nuestras mujeres indígenas, nosotros hemos desde en Guerrero, Chihuahua y Hidalgo, muchas instituciones de educación superior participamos en este programa, mandando, no sé, miles de mujeres indígenas que se trasladan a Canadá, a Estados Unidos, y regresan con habilidades no solamente de idioma, sino habilidades de liderazgo que replican en sus comunidades de origen, y ha sido un laboratorio exitosísimo para que estas mujeres que antes tenían negado el acceso siquiera a la educación básica, pues puedan ser inspiradas por estas mujeres indígenas y continúen su desarrollo profesional. Democratizar la internacionalización, sin duda, también un precepto fundamental que debemos tomar en cuenta. Pasemos pues a la ronda de preguntas. Tenemos aquí la primera pregunta dirigida al maestro Enrique Q. Preguntan, ¿cuál es la oportunidad que hay en este tema de internacionalización solidaria bajo este nuevo panorama post-COVID para las IES mexicanas? Y bueno, yo lo ataría, para ahorrar un poquito el tiempo, yo lo ataría con otra pregunta que viene más o menos similar, que dice, ¿cuál es la estrategia de la
educación, para la educación internacional desde la SEP, y si tiene considerado un plan similar al de Canadá, o en qué lugar de prioridad tiene la Secretaría a la educación global. No. Adelante, maestro Ku. Muchas gracias. Yo quisiera comentar, más bien transmitir una expresión, un comentario muy frecuente del subsecretario Conchero, en el sentido de que la educación superior o es internacional o no es educación superior. Tenemos muy claro la relevancia de este tipo de interacciones, de acuerdos, del flujo del conocimiento, de los saberes, porque si no, no estamos avanzando como se tendría que realizar. La mayoría de las iniciativas que se tienen están coordinadas a través del CONACYT. La Secretaría de Educación Pública mantiene también becas, pero principalmente se tratan de estudios de grado, de posgrado, postdoctorados, en los cuales los becarios puedan tener la posibilidad de financiar sus estancias en el extranjero, coordinados desde ahí de CONACYT. Nosotros estamos impulsando un acercamiento un poco natural con muchos de los países centroamericanos, latinoamericanos, que por un tiempo hemos dejado de lado. Comentaba, me parece que Pedro Márquez en un inicio, la mayor parte de los flujos que tenemos en México de estudiantes van a España, a Estados Unidos, principalmente esos dos, y tienen que ver con cuestiones de financiamiento. En el caso de España tiene que ver además con la posibilidad del idioma, la facilidad que esto introduce. En ese contexto es que desde la subsecretaría estamos interesados en abrir muchos espacios hacia América Latina, hacia Centroamérica, en un entendido de que vivimos procesos similares que nos pueden estar dando también un puente, no solo para el estudiante, sino lo que ya comentaba yo, entre instituciones. Y continuar, ampliar las posibilidades que tengamos hacia Norteamérica a partir de el fomento de la enseñanza del inglés, del fomento allá del aprendizaje del español también, y que esto nos pueda dar posibilidades también como el tener docentes invitados con algunos cursos dentro de la malla curricular de las instituciones. No solo el financiamiento de la movilidad física, sino estas iniciativas de internacionalización en casa y de internacionalización del currículo, que también nos permiten abrir estos puentes para experiencias de los jóvenes. Muchas gracias, maestro. Sin duda, este enfoque que se plantea desde la Secretaría de Educación y del CONACYT, pues hacen fuerte a esta cruzada prácticamente que las organizaciones como AMPEI, como UI, como muchas otras ANUYES, pues tenemos para afrontar este reto, ¿no? Si antes solamente el 1 o el 2% en algunos casos del universo de los estudiantes, solamente el 1 o el 2% eran los que podían hacer una movilidad internacional, entonces, pues realmente estos esquemas de oportunidad que hoy hemos aprendido a lo largo de este panel, pues hay que incrementar sustancialmente este número para hacer una movilidad virtual internacional y que, pues, como ya no va a haber el tema del gasto en la movilidad, pues el reto es subir considerablemente estos porcentajes. Paso a pregunta para el doctor Pedro Márquez. Voy a plantear dos, doctor. La primera es, ¿cómo podríamos ampliar la colaboración internacional
bajo esta nueva realidad entre las IES mexicanas con Royal Roads en Canadá, y plantean otra que dice, ¿cuál es la estrategia de Canadá para favorecer el acceso a la educación internacional a los sectores vulnerables como indígenas? Pues allá tienen realmente una estrategia muy, muy importante, ¿no? Ya de Estado. Adelante. Estupendas preguntas, José. Agradezco la oportunidad de compartir. Voy al segundo tema principal y a la segunda pregunta y luego termino hablando un poco de las opciones con Royal Roads, la universidad con la cual tengo la oportunidad de estar vinculado. Estrategia de acceso para las comunidades indígenas. Canadá como sociedad, como país, y el gobierno federal actual están completamente comprometidos con un plan nacional de verdad y reconciliación, en una estrategia nacional que fue parte de la campaña federal para, como sociedad, primero que nada, hacer una investigación real sobre las condiciones de subdesarrollo y falta de oportunidades que de manera sistemática la sociedad canadiense y el gobierno canadiense impuso ante las comunidades indígenas en condiciones de desventaja entre la Primera Guerra Mundial y hace 10 años. Se creó una comisión que presentó 100 recomendaciones muy importantes respecto al reconocimiento de esa condición de desventaja y opresión y la obligación del gobierno federal y provincial, así como de la sociedad en términos generales, de establecer un mecanismo de reincorporación y justicia. Las instituciones de educación superior juegan un rol primordial en ese proceso. Por lo tanto, a partir de los últimos 4 años, hemos implementado programas de incorporación de estas comunidades en desventaja con acceso, becas y programas hechos a la medida, así como el diseño de cursos con contenidos específicos, reconociendo su cultura, sus tradiciones y sus contribuciones al conocimiento de la sociedad. Y finalmente, hemos creado plazas de profesores con no solamente estudios de especialización en esas áreas del conocimiento, sino también ellos mismos de origen de estas comunidades. Por supuesto, esta tarea es solo el principio. Hay mucho por hacer y como sociedad, no solamente el gobierno federal, sino como sociedad hay un compromiso pleno y amplio por tomar acciones de justicia y encontrar una respuesta adecuada que los reincorpore y los haga miembros de la comunidad y el desarrollo económico, regional, político y social del país. Entre los fondos que describía yo hace un minuto, los 100 millones de dólares que hay de becas y financiamiento para incorporar a los estudiantes canadienses en procesos internacionales, la mitad están comprometidos para dar prioridad a las comunidades indígenas y a los ciudadanos de capacidades diferentes, con una clara acción concreta del gobierno para asignar recursos y walk the talk y tener acciones concretas en beneficio de esas comunidades. Así pues, Canadá está dispuesto, muy interesado y tiene los recursos para construir programas de vinculación internacional, qué mejor que fuese con instituciones mexicanas orientadas a estos grupos de nuestra sociedad. La segunda pregunta, ¿qué podemos hacer con respecto a Royal Roads? Bueno, esta me permite hablar brevemente sobre mi institución. Tengo la oportunidad de trabajar en una institución pública, una de las 29 instituciones de educación superiores de la provincia de la Columbia Británica, y es una de las 6 que ha sido designada ex profeso como instituciones de investigación. La universidad es una universidad sobre todo de posgrado, ya que el 80% de nuestros planes de estudio son de maestría y doctorado, enfocados a temas de las ciencias sociales. La conciencia de la importancia en el humanismo y el balance con la técnica es parte de los principios que crearon y fundaron Royal Roads, así que compartimos esa prioridad con Enrique y el gobierno federal mexicano. La universidad hace 7 años se comprometió con un proceso de internacionalización muy agresivo. Hace 7 años el 1% de la población estudiantil era internacional, el día de hoy el número es 27%. Sobre todo los estudiantes que vienen a Royal Roads del extranjero son estudiantes que vienen de China y de la India. Si bien tengo estudiantes de 50 nacionalidades diferentes, la proporción de estudiantes que vienen de Latinoamérica es muy pequeña. Por lo tanto, en los últimos 3 años nos hemos dado a la tarea de construir vínculos
particulares y fuertes con instituciones mexicanas, entre las cuales está la tuya, José, la Universidad Autónoma de Guerrero, a quien agradezco el interés por una universidad tan singular y especial como Royal Roots. Pero también tengo ya un programa en marcha de idiomas con la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo un programa para jóvenes en temas de liderazgo de la Universidad Autónoma de Campeche. Y ya tengo programas tradicionales de intercambio y prácticas profesionales con el TEC de Monterrey, con el TEC Milenio, con el ITESO Guadalajara y con la Universidad Panamericana en Guadalajara. Esto es solamente el principio. Acuerdos en papel pueden haber muchos, pero si no hay un flujo frecuente de estudiantes que reciban el apoyo, no solamente para venir, ir o venir, sino aplicar ese conocimiento en el desarrollo de su experiencia profesional y su vida personal, la tarea es incompleta. ¿Qué creo que podemos trabajar? Considerar más la utilidad de los entornos virtuales. Pero el entorno virtual no es nada más el uso de una plataforma electrónica bonita. Royal Roots es la líder en Canadá en la enseñanza semipresencial, que combina la enseñanza en línea con experiencias concretas cara a cara de corto plazo. Nosotros creemos que, sobre todo en el tema de las ciencias sociales, la combinación de los programas en línea con residencias cara a cara a corto permiten el máximo impacto. Creo yo que por ahí es por donde debemos concentrarnos. Romper un poco los esquemas tradicionales de los rankings internacionales o del aprendizaje basado únicamente en la tecnología, por la tecnología en sí, y concentrarnos en programas en ciencias sociales con aplicación del conocimiento a la solución de problemas locales utilizando la tecnología, pero no la tecnología nada más, las plataformas digitales, sino la tecnología de cómo enseñar apropiadamente al individuo a asumirse como ente responsable de sus comunidades, y eso requiere de una interacción uno a uno. Tecnología no significa salones de clase de 500 estudiantes a la vez. Tecnología significa el acceso a recursos que no teníamos antes, que ahora son mucho más accesibles por la gran disponibilidad de información que existe en el mundo. Pero aún así la educación requiere de un contacto más cercano, más individual y personalizado. Por eso es que yo soy un fiel creyente del modelo de aprendizaje semipresencial. Gracias, José, por la pregunta. No, muchísimas gracias, doctor Márquez. Sin duda, muy aleccionadores estas aportaciones. Hay un par de preguntas también ya para terminar. Tenemos algunas preguntas ahí que seguramente son igual importantes, sin embargo, estamos aprovechando por la premura del tiempo que ya se nos acaba, para el doctor David Julien, y sería, y de igual manera voy a agarrar dos en una, y sería, ¿cuál es la estrategia? Perdón, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo de la membresía eMovies? Y para participar en los intercambios, y si eso es un requisito para participar. Y la otra es, si esta descripción de internacionalización continúa, ¿cómo se debe de atender los próximos periodos de movilidad y no tener estancamiento de internacionalización con calidad y aprovechamiento? Para el doctor Julien, hay otra serie de batería de preguntas, sin embargo, como en los webinars anteriores, se las haremos llegar directamente a los panelistas. Adelante, doctor Julien. Claro, gracias, José. Nosotros estuvimos lanzando eMovies con un gran compromiso frente a nuestra membresía, sabiendo que justamente normalmente, el propósito de trabajar en red y nada más para precisar y reforzar lo que mencionó Pedro del interés de Royal Roots fue muy modesto, porque hay que decir que Royal Roots tuvo la presidencia de la UI del periodo 2015-17 y Pedro en particular fue como el asesor principal del rector, ¿no?, en esta tarea. Pero de trabajar en red permite justamente el acercamiento. Nosotros somos una plataforma que viene a unir gente de la misma manera que ustedes lo hacen a nivel nacional con AMPE, nosotros lo hacemos en una perspectiva continental entre países. Entonces, ahora, frente a la
cancelación o postergación de nuestra serie de eventos presenciales, de las actividades de capacity building, de desarrollo de competencia y demás, estábamos frente a una cuestión interna, es decir, cuál es el propósito de nuestra red. Por eso el impulso que le estamos dando, los recursos que estamos dirigiendo a la plataforma y a todo este eMovies, es un compromiso frente a nuestros miembros. Entonces, no hay un gasto de adhesión o una membresía eMovies como tal, más bien es un servicio gratuito que ofrecemos a nuestros miembros. Entonces, para todos ustedes, desde Guerrero, Hidalgo, Chihuahua o Nuevo León, que son miembros, es un servicio gratuito. Obviamente, si no son miembros de la UI, tampoco nosotros podemos abrir el canal a los no miembros. Hay una lógica interna de trabajo en red. Uno apuesta con la red y trabaja dentro de la red. Igual que uno puede elegir un club de tenis o un club de vóley y pues practicar lo que le gusta. Entonces, ahí obviamente las tasas de membresía de la UI como tal están en nuestro sitio web con una variación según el número de estudiantes, lo que creemos acaba de ser muy abordable tanto para grandes o más pequeñas instituciones. Pero insisto, aunque estuvimos discutiendo, por ejemplo, estamos negociando actualmente con la OEA, la Organización de Estados Unidos, en Washington, para que desde la Comisión Interamericana de Educación ellos tienen interés en apoyar de la misma manera que estuvieron apoyando otras iniciativas de becas al eMovies. Ahí podríamos pensar a un sistema de cuotas, por ejemplo, pero por ahora realmente es un servicio que restringimos a la membresía. Para la segunda pregunta y los próximos periodos, no soy Nostradamus, desafortunadamente, es difícil realmente posicionarse y proyectarse. Nosotros, y Emma, debo decir que el ruido viene de mi micrófono, perdón, hay obreros que están al lado y el ruido es un poco eco. Yo no sé, lo que sí es fundamental y lo que estamos dando mucho enfoque es el mantenimiento de como tú lo planteó la persona que pasó la pregunta, los aspectos de calidad. No podemos abrir los canales a cualquier tipo de intercambio virtual. Por ejemplo, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que era cursos online, o sea, es decir, montado en una plataforma, que sea Moodle u otra, pero con objetivo, todo un diseño pedagógico adaptado. Entonces, lo que es la educación online, digamos, tradicional, y lo que es la virtualización de curso ahora con un profesor que se pone en Zoom para mantener sesiones sincrónicas con sus estudiantes. Entonces, obviamente, eso yo creo que es a dónde, y Pedro recordará, fue un poco el tema que discutimos en el webinario que hicimos juntos de buenas prácticas de las IES. Hay una, o sea, Royal Rose tiene décadas trabajando en eso de educación online y son pioneros y expertos, pero hay que ser cuidadoso en lanzarse en un tema de educación online, siendo la virtualización de la docencia estrictamente, porque no es lo mismo, no está acompañado con herramientas pedagógicas pensadas para el autoaprendizaje o pensadas para con tutorías o chats o sesiones de discusiones más técnicas que van más allá de la docencia y el discurso más narrativo del profe. Entonces, ahí yo creo que es donde debemos mantener el enfoque en asuntos de calidad y asegurar que instituciones líderes como Royal Rhodes y otras, hay bastante en México que también tienen liderazgo ahí, pueden quizás compartir eso, acompañar a universidades que se están lanzando quizás por, no primera vez, pero con un proceso un poco más verde de educación online. Entonces serían mis últimos comentarios, José, gracias. Muchísimas gracias, doctor David. Y bueno, con el permiso de la mesa directiva, de maestro Rafael, de la maestra Emma, miren, ya brevemente, para no dejar pasar aquí, porque seguramente nuestros socios y nuestros espectadores quieren que leamos sus preguntas, pero ahí van unas cuantas. No es para que ustedes las respondan, sino para que ustedes se las lleven consigo, independientemente de que se las haremos llegar. Es para el maestro Q, ¿cómo evitar la fuga de talentos cuando otros países apuestan por las iniciativas talentosas mexicanas? ¿Cuál piensa que sería el reto más grande que pudiera asumir las IES mexicanas para fomentar la internacionalización en este nuevo panorama?
También hay otra pregunta, yo creo que más enfocada para el doctor Márquez, es dentro de la educación multicultural internacional, ¿se implementará algún programa en Canadá sobre emprendimientos de negocios en el sistema educativo y cómo poderlo comparar con el mexicano, principalmente para atender la falta de empleo derivado de esta pandemia, ¿no? También para el doctor Julien, pues comentan sobre eMovies, si no tendrá posteriormente con la gran cantidad de cursos, pues cómo manejar todo esto, ¿no? Cómo organizarlo, y insisten sobre todo en la parte de la calidad, ¿no? Si a gran número se mantendrá la calidad. Y bueno, pues yo creo que ya cerraríamos con eso. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes, a la mesa directiva, maestro Rafael, por esta presentación, a la maestra Emma por esta moderación, y en nombre de nuestro presidente, el maestro César Gutiérrez, presidente de AMPEI, pues queremos hacer un sincero reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública por conducto del maestro Enrique Q, por siempre ser un aliado fundamental en los esfuerzos de AMPEI hacia la educación internacional. Gracias, doctor Márquez, por compartirnos estas iniciativas y esta política tan atinada que se ha convertido en un sector fundamental de la economía en Canadá. Realmente tenemos mucho que aprender y sobre todo potencializar estas oportunidades de colaboración que se plantea con ese país, ahora que estamos seguros de que el T-MEC va para adelante, ¿verdad? A la UI, por supuesto, siempre por ser un aliado estratégico y fundamental para los planes de AMPEI. Estaremos caminando juntos ante estos retos que nos plantea el hoy y el mañana. A nuestra audiencia, a los que se conectaron por YouTube y demás redes sociales, les agradecemos muchísimo al cuerpo técnico de AMPEI, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación y sobre todo por su audiencia. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Abrazos a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien.